¡Hola, superfans! Sorpresas divertidas. ¿Te gustan los bebés reborn? ¿Te encanta jugar con muñecas? Pues este vídeo te va a encantar, porque voy a enseñarte unos tips o unos trucos súper geniales para jugar con tus muñecas o bebés reborn. Y es que todos nos hemos encontrado en que tener un bebé reborn es algo precioso y alucinante. Pero claro, al parecer un bebé de verdad, a veces creemos que necesitamos tener cosas de bebé de verdad. Y no es así, créeme. Lo mejor para jugar, como siempre, es la imaginación y la creatividad. Así que lo que hoy voy a enseñarte son cosas súper fáciles de hacer en casa y baratas. Eso sí, no pongas nada en práctica sin antes hablar con un adulto. O sea, pide permiso antes de hacer alguna manualidad que requiera destruir alguna otra cosa, o bien utilizar algún tipo de material que pueda ser dañino. Y ahora sí, voy a enseñarte los 7 trucos que he preparado para ti. Tip número 1. No tienes cuna para tu bebé reborn. ¿Pero es que no te das cuenta de que quizás no necesitas comprar una cuna? Pues te enseño cómo crear una cuna súper bonita en nada, unos minutos, y solo con una caja. En este caso yo voy a utilizar una caja de las muñecas Nadurines. Les va al pego a todos mis bebés reborn. Que por cierto, a los Nadurines les encanta que recicles. Es una de las 3 R's esenciales y todo lo tienes explicado aquí, en mi cuento El Mundo de los Nadurines. Para este tip solo necesitamos abrir la caja y tomar algunas mantitas. Yo en este caso voy a utilizar 2 mantas, una para adornar la caja y la otra para acolchar mejor al bebé reborn. ¡Mirad qué bonita está Sofía en esta cuna! Número 2. Haz tu propio reductor de bebés. Un reductor de bebés es algo que se utiliza para poner a los bebés en una cama o en un sitio más grande para que no puedan caerse. En el caso de los bebés reborn, está muy utilizado para tomarles fotos preciosas. La verdad es que quedan muy acolchaditos en un reductor. Y sí, claro, son muy bonitos, pero no todo el mundo tiene un reductor de bebés en casa. No te preocupes, yo te enseño a hacerte uno súper fácil en casa. Solo vas a necesitar una funda de almohada y una manta. Enrolla bien la manta creando un churro. Luego lo cierras dando una forma de óvalo. Y ahora ponlo dentro de la funda de almohada. Acólchalo todo bien y listo. ¿A qué da el pego como reductor de bebé? Vaya, pero si queda mucho mejor así para los reborns. No les sobra tanto espacio, ¿verdad? Tip número 3. A quien le gusta jugar mucho con las muñecas bebés o ama a los bebés reborn, sabe que es indispensable un biberón. Pero no siempre tenemos un biberón de verdad o de juguete para dárselo a nuestros bebés. En este caso voy a enseñarte cómo hacer uno. Busca una botellita en casa o un bote que tenga una forma parecida. También vas a necesitar un poco de plastilina. Haz una bolita y ponla encima de la botellita. Ahora solo tienes que ir dándole forma de tetina. ¡Y ya está! ¡Qué fácil! Ahora llénala y juega con tu bebé. Tip número 4. Los chupetes magnéticos. Sí, superfan. La mayoría de los bebés reborn llevan un imán debajo de su boquita para que puedas ponerles un chupete con otro imán, pero a veces nuestros bebés reborn o nuestras muñecas no tienen ese imán, o nosotros no tenemos chupetes con imán, porque la verdad no es algo muy frecuente tener en una casa. Así que voy a enseñarte este truco que es súper fácil. Solo vas a necesitar un chupete de verdad que no tenga la parte de la gomita, o un chupete de juguete. También un poco de Blue Tack, esa masa pegajosa, o plastilina. A mí me gusta más con Blue Tack, pero en este caso, como no tengo, voy a utilizar plastilina. Haz una bolita, pégalo en el chupete y listo. ¿Ves? No se le cae. Y le queda genial, ¿verdad? Ese truco sí queda al pego. Tip número 5. Leche falsa. Bien, esto es un truco que, como ya sabéis, os he comentado en muchísimos vídeos y es muy fácil porque hay muchas maneras de hacerla. La que yo más utilizo es la del suavizante blanco,
Es un truco genial porque es suavizante de la ropa y no se estropea. Es líquido como la leche y al ser de color blanco pues da el pego al 100%. Pero a veces en nuestras casas no tenemos suavizante de color blanco, a veces es de color azul, color rosa, amarillo, o bien nuestros papás no nos dejan jugar con el suavizante, que es normal. Así que hoy voy a enseñarte un truco para crear leche falsa súper realista y que no te cueste nada de dinero. Este tip lo vamos a hacer con cola blanca escolar y agua. Pon solo una pequeña dosis de cola blanca escolar en un botecito o en el biberón y llena el resto del bote con agua. La cola blanca tiene que estar bien diluida con mucha agua. Ahora mézclalo bien. Y listo. Ya tienes la leche falsa que no se estropea. Y mira, parece súper real. Número 6. ¿Cómo guardar la ropita del bebé reborn? Admítelo, te encanta la ropita de bebé de verdad para tu reborn. Y te encantaría estar comprando ropita constantemente. Pero eso no puede ser porque es muy caro o bien ya no tienes sitio para guardarla. Puede que incluso tus papás te estén diciendo, hasta que no ordenes bien esta ropita, no te vamos a comprar más. Ven, ven. Hoy te enseñaré un truco para eso. Toma la ropita de tu bebé por conjuntos y siempre primero extiende el body. Añade el resto del conjunto encima y enróllalo todo. Luego abrocha los botones y ya está, así de fácil. Mira ahora cuánto espacio sobra. Aquí hay la misma ropa, pero toda muy bien doblada y organizada. Vaya, que ahora ya puede entrar ropita nueva. Tip número 7. Y en el último truco de hoy para jugar con bebés reborn, te voy a enseñar un truco muy divertido. Y es el truco del pañal manchado. Este truco ya lo he utilizado yo en otros vídeos para jugar con mucho más realismo. Y es que muchas veces vamos para cambiar el pañal a nuestro bebé reborn, algo que también nos encanta cuando jugamos con ellos. Pero claro, en realidad no mancha nada. Es una muñeca. Así que para hacer este juego mucho más realista, necesitarás agua, colorante alimentario o pintura de color amarillo si no tienes colorante. Añade unas gotitas de colorante amarillo o pintura si no tienes colorante en medio vaso de agua y mézclalo todo súper bien. Ahora coge un pañal de juguete y echa la mezcla en la parte interior. ¡Y voilà! Ya tienes un pañal manchado. ¡Y mira! Ahora mi bebé reborn se ha hecho pis. ¡Ew! Este pañal yo te recomiendo guardarlo siempre para ir jugando con él. No creo que se vaya a estropear en mucho tiempo porque en realidad es solo agua lo que tiene. Si te han gustado estos trucos para jugar con bebé reborn, ya sabes, pincha un dedito arriba y suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. Por cierto, también tengo muchas ganas de verte en Instagram y en Facebook. Te quiero muchísimo. Adiós, adiós. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los Nadurines y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com. Recuerda, juega y mima el planeta.